Radiolab Chile. Es el internet. Emprendedor, ya. De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenas tardes a toda mi gente linda. Este día, viernes 21 de agosto, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Voladamente por Radio Lab Chile. Bueno, aprovecho de saludar a todas las personas que están de onomástico el día de hoy, a todos los píos, a todas las pías, a todas las gracielas que están de onomástico. Un saludo para todos ustedes. Y recordar también que mi nombre es Matías Carrera, me pueden seguir en todas mis redes sociales como matias.carrera y también pueden seguir a Radio Lab Chile a través de todas sus redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, a través justamente de @radiolabchile. Recordarles también que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook Live, ¿cierto? Y a través de la página de internet www.radiolabchile.cl. Bueno, el día de hoy, chicos, tengo tres grandes invitados. Hay uno que está con un pequeño retraso, así que se va a enchufar un ratito más. Y los voy a presentar, obviamente. Yo creo que ya muchas las conocen, ¿cierto? La primera es conocida por sus acertados puntos de vista y las reflexiones del día. Ella es Gillian Navea, más conocida como Miss Gilly. ¡Hola! Muchas gracias. Y no tenemos efecto de sonido todavía, pero... pero ya vienen. Claro, en cualquier momento. Y por otra parte, pero no menos importante, ¿cierto? Conocida por sus videos virales, hablando sobre la causa mapuche en este caso, que se define como católica y femininja. Con ustedes tenemos a Sofía Huayquil, más conocida como Cucha en redes sociales. Gracias. Oye, Sofía, qué rico tenerla acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Más que un placer, como dirían por ahí, es, ustedes saben. Y bueno, para comenzar el día de hoy, me gustaría, bueno, en contexto de pandemia, ¿cierto? Han habido muchas situaciones, hay como una crisis de tipo institucional, hay una crisis en todos los ámbitos, en verdad. Y el día de hoy me gustaría tocar los temas de la crisis educacional. Me gustaría ver algunos dichos que ha dicho nuestro ministro de Educación, Raúl Figueroa. También durante las últimas semanas hemos tenido un poco de contingencia respecto justamente, bueno, esta semana liberaron a Celestino Córdoba, ¿verdad? Hace un par de semanas tuvimos problemas en la ciudad de Curacautín con cuando un grupo de ciudadanos, ¿cierto? Fueron a expulsar la toma de la municipalidad. Entonces ha sido una semana, un mes en verdad, súper contingente. Miss Gilly, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas que tenemos al día de hoy respecto del tema de la educación? Uy, bueno, siempre hay mucho de qué hablar. Yo creo que desde mi punto de vista, porque siempre uno habla como bien subjetivo, ¿cierto? Parte por... Hay un tema que yo creo que aborda todo, que es esta idea como de la inclusión en todos los sentidos. Tú cuando hablas de inclusión hablas de todo, pero no hablas de esta idea de incluir... ¿Cómo? ¿Verdad? Que justamente es demasiado amplio. Es mucho, muchísimo. Entonces, más que como... yo creo que parte, la base de la inclusión o de la educación inclusiva debe ser entender la inclusión no como una cuestión de sumar cosas, ¿cierto? No como de añadir cosas, sí, sino de aprovechar cada espacio de diferencia como un lugar de enriquecimiento. Y eso yo creo que es lo fundamental que le falta al sistema educativo hoy día, que es la base, porque teniendo una educación realmente inclusiva... No tendríamos conflictos actualmente que se están suscitando porque no somos una sociedad inclusiva desde la base. Exactamente. El tema de inclusión en este caso, a ver, se puede ver desde varios puntos de vista. En el caso tuyo, Miss Gilly, tú de esto trabajas en la inclusión desde el... Bueno, porque tienes una agrupación, ¿cierto?, que trabaja con... niños que tienen TEA, que es el trastorno del espectro autista. Del espectro autista, sí. Exactamente. Sin embargo, también hay otros tipos de inclusión que tienen que ver con el tema de aceptar a la otra edad. Y ahí me gustaría preguntarle a Sofía, en este caso, ¿cómo ven ustedes el tema de la inclusión, por ejemplo, con lo que es integrar a la comunidad mapuche dentro de un sistema educacional que es totalmente...
distinto a lo que es la como visión del pueblo. Y además, claro, que en este caso se obliga de esto a que adopten este sistema educacional. Claro, que es igual para todos, que todos tenemos que aprender lo mismo. Pero actualmente en región sí se instaura una educación intercultural. Que, por ejemplo, mis primos, a ellos le enseñaban mapudungún en el colegio, o hay actividades como fechas especiales, como para el Huetripantu, o de repente cuando hay épocas como de Guillatún, también se invita a estas ceremonias. Pero eso, ¿cómo llevar eso a la ciudad o a los diferentes territorios? Porque si bien los mapuche ahora suenan más por todo lo que está pasando, son 9 los pueblos originarios. ¿Y cómo hacer que esos 9 sean de verdad, sean incluidos en este sistema también, en una educación intercultural donde se nos respete a todos? ¿Y cuáles van a ser las medidas para que cada uno se represente en el fondo? Yo creo que debería ser territorial también. Como que es que ahí también tendría que haber como todo un estudio de que si hay, por ejemplo, si en un sector hay un Rapa Nui y hay un Mapuche, ¿a quién se le va a enseñar qué cosa? ¿O qué temas se van a priorizar? ¿Cómo se van a implementar? Pero yo creo que en eso también nosotros tenemos que ser partes, tenemos que estar incluidos, no que se enseñe desde el winkerío, como decimos nosotros, que hacen mucho winkasplaining, siempre usamos ese término, porque es diferente que yo como mapuche te explique la cosmovisión a que un profe desde los libros te la transmita. Como que y además desde una mirada súper etnocentrista al mismo tiempo, pues como desde la visión que uno tiene como winca sobre la realidad. Y la visión que hay hacia el mapuche es bien, nada que ver con lo que somos en realidad, pues en base a un estereotipo, y siempre digo eso, que nos ven como salido de un Icarito, de Wikipedia, y no como personas que compartimos contigo en el fondo, que somos personas, pues somos iguales de profundo. En ese sentido del... Miguel, le quería decir algo. No, era como súper pequeño lo que iba a aportar a lo que decía la Sofía, que es hermoso lo que ella dice, pero te das cuenta que en los colegios seguimos enseñando inglés como la única segunda lengua, por ejemplo. Ni siquiera hay otras opciones, y teniendo un montón de lenguas maravillosas, nosotros acá, lenguas, o sea, que pertenecen a nuestras tierras en el fondo, y que estamos más familiarizados con eso. Pero no, me nace porque yo soy profe de inglés, entonces siempre es como, ¿por qué estudié esto? Pero no, eso nomás quería agregar. Claro, pues, y es súper importante también entender la lengua, quizás no ser hablante, porque en del colegio yo creo que no es imposible que salgan hablantes de todos estos 9 pueblos, 9 lenguas. Pero sí de tener la noción, lo básico, que te enseña tanto, o sea, yo no sabía mapudungún desde chica, a mí me retaban en mapudungún, pero yo no tenía idea de lo que me decían, como que yo por contexto iba cachando qué era. Pero ahora de grande, como que me he metido, he recuperado mi lengua, y me doy cuenta que sí te sirve, porque así lo interiorizas la cultura, y después en base a eso sale de ti, lo transmites, la forma de expresarnos es distinta al winca, al incluirse, muy de comunidad. En ese sentido, tú me hablabas de que hay como una especie de estereotipo. ¿Tú crees que en este caso sería como un estereotipo satanizado? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que la gente piensa que, por ejemplo, en este caso los mapuches están solo en la 9ª región, que está ahí así como solamente en la región de la Araucanía. Y claro, pues se les trata como de terroristas. Como que en verdad es todo culpa de ella. ¿Siente que hay una satanización de la cultura mapuche en este caso? Sí, bastante. Como una criminalización de que somos violentos, que somos seres como que hay que tenerles miedo, alejarlos del fuego prácticamente. Y es totalmente erróneo, porque si bien somos un pueblo pacífico, o sea, se sabe que somos pacíficos y no pacifistas. Pero en el fondo sí, nosotros tenemos nuestros códigos, somos como bien acogedores, gente de campo, o sea, con eso te digo todo, la gente del sur es muy cariñosa, nosotros igual somos, eso es muy mapuche, ser cariñoso, el tema de la comunidad, de querernos entre todos,
pero no, pues todo eso queda empañado por las noticias, por esta poca, como que la gente se olvida que hay mapuche en todos los territorios, que hubo una gran migración del sur a las ciudades, como que no nos invisibilizan, pues, y eso también es propio de la educación también. Siempre se habla de nosotros en pasado, como que vivían, hacían, comían estas cosas, y no como de que actualmente se hace. Claro. Sí, efectivamente. Miss Kili, y en este caso, por ejemplo, ¿cómo desde la educación, o tú en este caso como profesora, cómo se trabajan estos temas? Por ejemplo, de que venga gente de que sea de una cultura originaria, o el mismo tema de que venga gente como desde el extranjero, que hayan alumnos extranjeros, ¿cómo se trata el cómo se incluyen finalmente? Porque hay que entender que igual hay una especie de choque cultural dentro de todo y que se da justamente en las aulas. Es que es súper complejo, porque yo nunca me voy a olvidar, no voy a decir nombres por respeto, obviamente. Pero siempre, por ejemplo, me voy a acordar de una compañera en X que ella tenía su nombre, su apellido precioso, y ella cortaba su apellido. Porque en sí se da como esta como caricaturización que dice la Sofía. se me traba la lengua. Donde hacemos que nuestros mismos niños, nuestras mismas niñas, tengan cierto rechazo a sus raíces. Es súper complejo desde ahí, en el fondo, trabajar como la interculturalidad, y no solamente pasa ponte tú, a mí, con quien me ha pasado mucho el último tiempo, son con niños que vienen de la cultura haitiana. Últimamente ha migrado mucha gente desde Haití, y ahí, bueno, ahí tú trabajas, obviamente, desde los platos típicos, por ejemplo, pero es que yo trabajo más con niños. Yo creo que aquí el trabajo hay que hacerlo, obviamente, con los niños desde las bases, pero también con los niños más adolescentes, ¿cierto? Entregar una visión que no sea tan de libro, como decía la Sofía, porque no es lo mismo que llegue yo, por ejemplo, a contar, aunque para mí la historia es clara, yo la tengo súper clara, pero no es lo mismo que lo cuente yo a que lo cuente la Sofía. Desde la piel. No es lo mismo, es lo mismo que pasa cuando me dicen esto, por ejemplo, no es lo mismo que un proyecto de integración a lo mejor lo haga la profesora Juanita a que lo pueda hacer yo hablando de necesidades educativas especiales, por darte un ejemplo. Entonces, lo principal es tratar de que cada niño, cada niña, cada niñe cuente su historia desde su realidad, dar espacio, entender que el profe no es un transmisor de realidad ni un transmisor de verdades, sino que es un facilitador de conocimiento. Y eso es lo que yo creo que falta mucho en los colegios, darle espacio a los niños para que ellos se hagan actores principales de sus realidades y que ellos muestren sus propias realidades. Y esos son los espacios que faltan. Entonces yo entrego mi visión de realidad a mis niños, a mis niñas, y es con lo que se quedan nomás. Pues ahí como no hay espacio, aparte el currículum avanza tan rápido que en el papel es precioso, ¿no? Es precioso, se te habla un montón así como de novela, todo lo que queráis. Pero te va exigiendo tanto sobre la máquina que en el fondo, al final, que no te quedó el espacio, y bueno, y es esto, o pierdo la pega, no sé. Entonces yo creo que eso es lo que falta, la mejor forma como de crear esta noción, como de, no sé, es como apropiarte de tu propia esencia, como tú cuentas tu historia. A lo mejor, si yo vengo a un curso ahora y le empiezo a hablar, no sé, pues de ciertas culturas, o del derecho, no sé, no se me ocurre nada ahora, pero de la cultura, por ejemplo, en Haití, y no hay un niño haitiano en la clase, a lo mejor no les va a interesar. Claro. ¿Entendí? Entonces yo creo que, como decía la Sofía, aparte de ahí, de que cada uno sea dueño de su experiencia. En este sentido, Miguelí, viéndolo como desde el punto de vista justamente de los profesores, yo quiero llegar un poco más allá en términos de trabajo. Bueno, tú en este caso estás trabajando en un colegio particular, pero sí, por ejemplo, se da de que en colegios municipales la cantidad de alumnos por profesor es pero tremenda. Entonces, sí. ¿Cómo lo hacen ustedes finalmente, o cómo lo hacen para lograr justamente trabajar con esta cantidad de niños y estos temas que igual son delicados y que finalmente son los que nos ayudan a que nosotros vayamos mejorando también nuestra sociedad finalmente? Sí, lo que pasa acá es que se entiende mucho al profe como mártir. Yo, los profesores más tremendos y más geniales que he conocido han terminado estresados por lo mismo.
porque sobre todo los colegios municipales donde tienes 45 realidades, imagínate, estoy diciendo, hay que dar el espacio para que cada niño cuente tu realidad. ¿Cómo lo hacés con 45 niños, con cada uno, niños, niñas, cada uno en el fondo con su propia realidad? Y ahí hay que ingeniársela todo el rato, o sea, parte, yo creo que lo fundamental acá es conocerlos, conocerles, conocerlas, entenderles, saber cuáles son sus nombres, cuáles son sus historias, pero por 45 es agotador. Sí, es agotador. Yo creo que aquí tantos cambios que se han... los últimos, por ejemplo, la ley de inclusión, que es una de las últimas leyes, a mí me parece fantástico, pero nunca nos quieren escuchar con reducir el número de estudiantes por sala. Yo creo que eso sería, pero un cambio así... ¿Creen ustedes que están las condiciones en este caso, por ejemplo, para poder hacer eso? ¿Como para efectivamente reducir la cantidad de alumnos por sala? Igual es harta pega en el sentido de que no podéis dejar a niños como sin establecimiento. Pero, pucha, lo que no lográramos los profes va a tener que lograrlo el coronavirus, yo creo. Sí, porque en el fondo, claro, ¿qué pasa? Se instaura como esta jornada escolar completa, supuestamente con talleres, pero era como taller de PSU, taller de lenguaje, no eran como los talleres que nos prometieron. Y ahora nos tiran a todos a un mismo bloque, pues de 8 a 5 de la tarde. Entonces, hay que hacer un cambio profundo. De que se puede, se puede. Se debe, se debe. Yo tengo algunas declaraciones acá de Raúl Figueroa, que dice que si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Raúl Figueroa, ministro de Educación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué creen ustedes respecto de este tema? ¿Sofi primero? ¿Posible volver a clase? Dale tú. yo solo me enradeo. Es que, ¿sabes qué pasa, chiquillo? Yo como que dije en un momento, es que ya no voy a escuchar más este hombre, porque... Seguro, como puro pasarla. A mí igual me pasa lo mismo. Como ya, y como que salía yo ya, soy profe, sé que tengo que escucharlo, pero no. No, a ver, estamos hablando de la gente. Yo tengo alumnos entre 5 y 8 años, ¿ya? Uh-huh. No sé si ellos vayan a ir a votar el plebiscito, no estoy muy segura. Entonces, ¿qué pasa? Si va un adulto, una adulta, a votar al plebiscito, hay un respeto del distanciamiento social. Llegó mi hijo. Hola, bebé. Hay un respeto del distanciamiento social y todo el tema, ¿cierto? Pero, perdón, me distraje. No, tranqui. Cosas que pasan en... Y todo eso. Pero ¿cómo le dices tú, por ejemplo, a mi hijo tiene 6 años casi? ¿Cómo le digo yo, no me abraces, no me toques, aléjate? Respeta el distanciamiento social. Van a estar con las mascarillas, cambiándose la mascarilla, sí, abrazando al compañero. No, es una locura comparar siquiera a personas adultas con niños en un espacio reducido, donde ellos quieren jugar, donde ellos no entienden. Porque aparte, a mí me pasó con El Salvador, yo decía, ya, para que él entienda, yo le voy a explicar lo que es el coronavirus, y que no sé qué, y que puede morir, y todos vamos a morir. Ah, no así. Pero él lo entendió así, y tenía pesadillas. Entonces, ¿yo cómo le explico? No me puedes tocar porque hay un virus, pero le tengo que explicar que es grave, que puede ser peligroso, pero tampoco lo tengo que como traumar en demasía. Entonces, sacar, igual es complejo. Y con sus amigos, ¿cómo van a interactuar entre ellos? Si son niños, juegan. Te van a toquetear piso. Igual. Sí, yo igual le encuentro toda la razón. Yo igual pensaba lo mismo, que es como, pero ¿cómo? Los adultos, claro, entendemos, respetamos, algunos nomás está por ahí, porque igual, si los adultos andan con la mascarilla aquí en el cuello porque les agobia, ¿cómo serán los niños que tienen sí, también? Con la mascarilla por acá abajo. Sí. Oye, les quiero contar de que pasa la hora súper rápido, yo no lo puedo creer, pero ya estamos en el momento de irnos a una pequeña pausa. Nos vamos por 3 minutitos y ya volvemos, así que espérennos, quédense en línea. No se olvide de que pueden interactuar con nosotros a través del Facebook Live y a través de www.radiolabchile.cl junto a Miss Ely y junto a Sofía Huayquil.
Y account manager de HRoot Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Al aire. Oye, ya estamos de vuelta. Esa fue la pausa más corta del mundo mundial. Y quiero seguir con algunas preguntas de la People. Tengo que Belén Estefanía pregunta: ¿qué opinan de que los escolares aprobarán el año sí o sí? ¿Qué opino? Ay, que llegó Carlos. Ah. Sí. Personalmente, ¿te imaginas hicieran repetir? O sea, yo me imaginaba el otro día, porque yo al principio decía, oye, ¿qué es más importante? Como los conocimientos y todo esto. O, hola Carlos, perdón. como los conocimientos. O que se promueva, no sé, dije ya, no, yo quiero que mi hijo repita kinder. Y yo hablaba con la tía y me decía, imagínate todas las mamás que querrían eso. Y que empezarían a quitar los cupos para atrás y habría como un choque generacional y todo el tema. Ministerialmente se hizo un recorte de objetivos, cada como establecimiento puede hacer un recorte de objetivos general, etcétera, una priorización curricular se llama, ¿ya? Entonces esa priorización curricular, nosotros el próximo año no sabemos qué va a pasar, pero como profesores estamos al tanto y sabemos que hay una cantidad tremenda de objetivos que no se cubrieron el año anterior y que se deben cubrir el año que sigue para poder seguir avanzando. Entonces esa es pega, obviamente, de los docentes, de todo el área como educacional. Yo estoy personalmente de acuerdo con que los niños sean promovidos independientemente, porque estamos en un contexto que, ya, imagínate aquí en Santiago, pero imagínate, no sé, en regiones, problemas de conectividad, ¿cómo le exige? No puedes dejar repitiendo a un niño porque no tiene internet. Claro. Oye, antes de continuar, quiero presentar a mi tercer invitado, que como les expliqué, había tenido un pequeño retraso, pero aquí está presente. Él es activista por la educación pública y la diversidad sexual. Yo lo conozco como Beto, lo voy a presentar como Carlos Pérez Aguirre, pero Betito ahí, un aplauso para Betito. Hola, gracias, disculpen el atraso. No, tranqui, Hola. Bienvenido. Estábamos respondiendo algunas preguntas de la gente que preguntaban primero qué opinaban de que los escolares aprobaran el año, sí o sí, en este caso, Beto. ¿Qué opinas tú? Mira, para empezar, bueno, yo también soy profesor, no sé si lo mencionaron antes, hago clase en un liceo en Quinta Normal. Y claro, para empezar hay que decir que este es un año que está perdido, ¿cierto? No hemos podido hacer clases regulares. La compañera estaba hablando de las brechas que hay para acceder a la educación remota, porque a pesar de que Chile parece tan tecnológico, incluso eso que es tan poquito no se logra para todos. Entonces, repetir el año o hacer que los chicos sean promovidos me parece que es una buena opción. Creo que si bien es muy respetable el trabajo que estamos haciendo ahora los profesores de distintas maneras, a través de la educación remota, no apunta mucho a ninguna parte porque estamos teniendo como logros muy disímiles entre todos los estudiantes, se está acrecentando la brecha que ya existe entre colegios, entre estudiantes, y yo creo que lo más trascendental es pensar en cómo va a ser la vuelta a clase. Ya lo decía la compañera recién,
Hay un montón de objetivos que se van a acumular de aquí al próximo año. Hay que hacerse cargo también de la parte emocional de los estudiantes, y yo creo que los profesores ahora, en vez de estar planificando un montón de cosas media imaginarias que ni siquiera sabemos muy bien si se están logrando o no, si estamos logrando esos aprendizajes, yo creo que debiéramos estar planificando el retorno a clase, debiéramos estar metiendo mano al currículum, a la hora de estudio. El año pasado, cuando fue el estallido social en el colegio donde yo trabajo, tuvimos la libertad de, una vez que retomamos las clases, que perdimos un mes más o menos, poder rehacer el currículum. Se bajaron las, teníamos clases de 45 minutos, entonces tuvimos la libertad de hacer proyectos, de avanzar de esa manera con los chiquillos. Y creo que esa sería una muy buena forma de afrontar esta dificultad que hemos tenido ahora, las dificultades que van a tener los chiquillos, los aprendizajes que perdieron. Pero lamentablemente tenemos una cabeza en el ministerio que no tiene idea de educación y que está dando palos ciegos hace rato. Al principio, cuando estaba la Marcela Cubillos, y ahora que está este otro personaje, Figueroa, no tenemos una cabeza técnica que sepa lo que sucede en las salas de clase. Entonces, sí, que sean promovidos todos los chicos, sí, pero también que demos una respuesta para saber cómo vamos a afrontar esos aprendizajes que se están perdiendo. Tengo una pregunta para la Sofi. Me preguntan, ¿qué métodos utilizarías tú como para terminar con el racismo que hay en contra del pueblo mapuche? Oye, es que de partida la base socialmente sería la educación, como cambiar esto, lo que hablaba anteriormente, estos términos de pasado, hacerlos ver que hoy día están, y darle también ese espacio a las familias, por ejemplo, que hay, los alumnos que pertenecen a algún pueblo originario, que tengan su espacio para ellos compartir y dar a conocer también la cultura. Yo creo que esa sería una buena base, y lo otro ya va más con un tema institucional, con la constitución, que se nos reconozca realmente, que las leyes de verdad se hagan válidas de alguna vez por todas, y darle una solución real considerando estos acuerdos, estas leyes que ya existen para respetarnos, porque el conflicto y todo este racismo y este estereotipo es porque no han sabido solucionar el tema mapuche realmente respetando esos convenios. Entonces, yo creo que va por ahí, que primero hay que reconocernos socialmente, institucionalmente, y hacer la pega bien en todos los sentidos. ¿A estas alturas consideras que es como el conflicto mapuche es un conflicto netamente político? Sí, político, y eso desencadena en más cosas, que ahí vienen los rebotes sociales, las miradas, el prejuicio, y todo eso es porque por este conflicto, porque somos terroristas por defender nuestros derechos. Pero así como anexo esta definición de terrorismo que está anclada a la Constitución, que fue creada en dictadura, o sea, seguimos usando esa idea de terrorismo. Claro. Seguimos usando una definición de terrorismo que fue creada fue creada en cierta época. Creada y criada. Totalmente, nacida y criada en determinada época. Dictadura. Oye, tengo una pregunta de farándula, de pseudo farándula para la Sofía. Me preguntan específicamente que qué opinas tú de la justicia chilena, viendo que Nano Calderón en este caso está en una clínica psiquiátrica versus la comunidad mapuche, que por vender verduras. Sí, no, así es una burla, porque se sabe que la justicia no es igual para todos, entonces es puras provocaciones, como digo yo, que claro, pues ahí se ve que de verdad hay racismo sistemático también. Y más allá ya con el nanito este que lo tratan con delicadeza, pero vámonos a otro caso. Por ejemplo, el asesino de Catrillanca, él está cumpliendo prisión domiciliaria. Y se sabe, se comprobó, hay pruebas. Y en el tema del Machi ha habido un juicio tan raro, extraño, y está en prisión. Y ahí no se respeta el acuerdo que dice que él, por ser autoridad ancestral, tiene que escoger otras formas de penas que no sean carcelarias por su dependencia al territorio, pero no se nos entiende, no se nos escucha y se obvian esas cosas. ¿En qué consiste ese convenio? Convenio 169, ¿verdad? ¿Lo podrías explicar un poquito mejor para que la gente vaya conociendo igual? Parafraseando, sí, porque yo no me lo sé explícitamente, sí. Pero claro, ahí sale en uno de los artículos que
hay que considerar la calidad de la persona, si cumple algún rol o liderazgo dentro de su cultura y su comunidad, y si eso va a afectar a la comunidad. Entonces, hay que considerar eso al momento de darle una sanción. Entonces, dice, eso sí dice que hay que priorizar otras formas de condenas que no sean carcelarias si va a afectar a una comunidad. Y revisando las preguntas aquí de la People, bueno, tengo Leslie que manda corazoncitos, tengo un poco pegado el computador, así que si me pego ahí es por problemas de internet. Y tengo un saludito de Sergio Vega, que se me pegó de nuevo, lo siento. Que dice, para fuera el ministro. Totalmente. Y por acá me preguntan cuáles consideran ustedes que son las principales falencias, en este caso, en la educación chilena. Yo ya hablé, Carlos. Sí, la Miss Chile ya contó esa parte. Ay, yo lo tengo acá, yo apunto para abajo, pero seguramente ustedes lo tienen en cualquier lado. Está al lado. Yo tengo así como los mensajes que me están llegando por Instagram, mal tratando de leer el Facebook ahí como el envío. Con los ojos así. Claro, y me apunta acá. Carlos, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que en este caso serían las principales falencias de la educación chilena? Creo que la principal falencia de la educación chilena reside en la constitución, esta constitución de dictadura que queremos cambiar, donde el Estado no se hace responsable de la educación de todos los chilenos y las chilenas, los chilenes, donde es subsidiario y donde además hay dos cosas que tenemos que luchar, sobre todo la diversidad sexual o la disidencia, que son dos principios que nos juegan bastante en contra. Justamente ayer estaba viendo la discusión por la educación sexual integral, el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento, y las indicaciones que hacía la derecha y la democracia cristiana tenían que ver con esos dos principios. Uno es la libertad de enseñanza y el otro el derecho preferente de los padres. Ahí nos entrampamos un montón y ahí se entrampan las comunidades escolares completas. ¿Por qué? Porque son dos principios que en el fondo son bien engañosos y consagran en realidad la educación como un mercado. Y sabemos que si es un mercado, para acceder a ese derecho solamente tienes que tener dinero. Si no tienes dinero, no eres sujeto a ese derecho. La libertad de enseñanza en realidad lo que hace es que es dar garantías para que se puedan levantar empresas relacionadas con la educación, que supuestamente cumplen un deber colaborativo con el Estado en prestar en hacer estas prestaciones, pero en realidad lo que hacen es poner una línea curricular. Tenemos en nuestro país que la mayoría de la matrícula está concentrada, por ejemplo, están acabando con la educación pública, cada vez hay menos matrícula en educación pública, y la matrícula subvencionada tiene que ver con colegios confesionales, católicos o evangélicos. Esa es una cosa. Entonces, tenemos un tipo de educación que va para allá, y va para allá de facto porque tenemos metida, o sea, tenemos afuera al Estado, que tendría que garantizar el derecho a la educación. Y por otro lado, tenemos el derecho preferente de los padres, que vuelve a las niñas, les quita el derecho a ser titulares de ese derecho a educación, valga la redundancia. Los padres, se parte del principio de que los padres supuestamente serían siempre los más capacitados para decidir qué pasa con sus hijos. Y sabemos en la realidad que eso no pasa. Sabemos que las diversidades, eso es. Los consagran como compradores de servicios, no como colaboradores de la educación. Entonces, ellos pueden decidir dónde compran educación. Sabemos que los padres en general no tienen espacio en este modelo para ejercer una buena paternidad. Uno, son ampliamente explotados, no hay espacios de ocio que sean de buena calidad para que puedan educar de buena manera a sus hijos, y tenemos los resultados que tenemos. La diversidad sexual, por ejemplo, sufrimos la mayor parte de vulneraciones y violencia, ¿en qué contexto? No en la escuela, en la casa. Las mujeres también, en el contexto de la casa. Entonces, claramente sí, para proteger a las niñas tenemos que meter mano en lo que pasa ahí, y de esa manera se protege a la familia, no asegurándole el derecho a comprar educación. Entonces, sí, tiene como ganas de querer decir muchas cosas. Sí. ¿Cómo?
Que Miss Lily tiene cara de querer decir muchas cosas, estaba ahí como... No, es que como sobre lo que Ana estaba como motivada, así como con lo que decía, así como, sí. Y una última cosa que siempre ando haciéndole, tratando de reflexionar esto, es que necesitamos más democracia en la escuela, justamente porque la escuela es una empresa actualmente. Las comunidades completas, especialmente los profesores que somos los profesionales de la educación, no tenemos los espacios para meter mano en el currículum, para decir esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer, que tendría que ser lo obvio, para decidir, por ejemplo, qué planes de educación sexual queremos en nuestro colegio y construirlos juntos en comunidad. Hay un montón de cosas que se deben construir en comunidad y que, como existe esta verticalidad del sostenedor, que generalmente es un empresario, no se pueden hacer esas cosas. Entonces, los planes que se manejan en la escuela, los currículum, no representan tampoco a esas comunidades. Difícilmente se puede hacer entonces un aprendizaje más profundo, significativo para la estudiante. Pero Ahí sí, está como el panorama que yo veo. en la misma constitución, como decía Carlos, aparece en la Ley General de Educación, dice que para poner un colegio, la persona tiene que ampararse en la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como, hoy, yo el otro día decía, así es como, hoy yo tomo agua, tengo la costumbre de tomar agua todos los días. Oye, pero qué buena costumbre, ¿por qué no pones un colegio? No entiendo, eso es súper literal, entonces es como, ¿de qué me estás hablando? Cualquier persona puede poner, hoy día la educación es un negocio, en todos sus estratos, especialmente la educación superior, todavía ni llegamos allá. Pero sí, todo lo que dijo Carlos es muy cierto. Oye, ¿qué opinan de las declaraciones o de los cuestionamientos de Matías del Río el otro día? Donde, bueno, en el programa Vía Pública dijo, ¿por qué la vuelta a los colegios no es tema? Es un tabú. Alguien nos prohibió hablar del tema. ¿Qué Él opinas tú? es sostenedor. Ahí está. Ahí está. ¿Qué opinas tú, Benito? Bueno, eso, es sostenedor, nada más que decir. Y por otra parte, me estaban preguntando acá por interno, ¿qué tan cierta, esta es para la Sofi, qué tan cierta es el tema de la militarización en la Araucanía? ¿Existe, no existe? ¿Es tan fuerte como se cuenta? ¿No es tan fuerte como se cuenta? Claro, que no salga en la prensa es otra cosa, pero yo conozco gente directamente cercana, amigos de amigos, gente que he conocido en otras reuniones, en otras NUTRAM, que ellos cuentan cómo los amedrentan día, noche, cómo fueron desalojados, los van a molestar en el fondo, si es provocar para que reaccionen de manera violenta, pues si es como entretenido pareciera para ellos provocar, hacer como pasaba para el estallido social, que mucha gente se reunía en ciertos puntos, no estaban haciendo nada, solo tocando su cacerolita y llegan a provocar para generar violencia. Entonces, claro, si quieren informarse de eso, porque pasa todos los días y las comunidades siempre piden ayuda, auxilio para denunciar esto públicamente, empiecen a seguir prensa mapuche también, Huerquén, Noticias, que un medio informativo. Y yo siempre subo cosas para que la gente lo vea, que de verdad es real, que no porque tú estés en tu casa cómodo significa que no pase. La gente en las reducciones, en los lofts, en sus comunidades sufren con este tema. Ahora, en pandemia pensaron que quizá iba a ser menos, pero hace unos meses atrás igual murió un huerquén y no se habló de eso, no hubo gran cobertura por la pandemia. Que la gente no se olvide de los montajes también de la época de octubre, porque ahí tuvieron mucha rabia y esa vez tocó a la comunidad como más centralizada, porque se supone que Santiago no es Chile, pero que no se olvide de lo que son capaces y de lo mismo que pasó con Catrileo y de lo que ha pasado con un montón en el fondo de comuneros que han quedado en el olvido y eso tampoco Claro, puede ser. sin justicia, sin esclarecer ¿No? nada, como que son temas que pasan nomás y ya escondámoslo bajo la alfombra. Mientras las familias siguen ahí peleando, seguimos resistiendo y claro, después nosotros por exigir esas cosas básicas, un juicio justo, derechos que sean válidos, somos terroristas. El caso de Huracán, por ejemplo. Oye, tengo otra pregunta para Sofía de Edith Tauyán y dice, pregunta para Sofía, según su experiencia,
¿Cómo aprenden las niños, niñas mapuche? ¿Es desde el afecto y el arte? ¿Desde qué? ¿Desde? Será desde el afecto y el arte. Claro, es mucha la educación de piel, en terreno, haciendo. Siempre en la educación mapuche es mirando, como que las papás te enseñan, ellas hacen y uno tiene que mirar y después ya te toca a ti. Si aprendiste bien y si no, ahí vamos haciendo, creando juntas. Entonces, claro, se habla mucho del arte porque también el telar, los instrumentos, todas las expresiones son muy apreciadas dentro de la cultura. Jugar palín, ¡ay, qué lindo! Está bien. Oye, tengo dos saludos para Beto. Macarena DB dice, Beto, I love you, el mejor profe del mundo. Y tengo otro saludo de Alejandra C. González, que dice, buena Beto, aguante profe y colega. Son dos exalumnas. ¿Cómo? Son dos exalumnas del primer colegio donde trabajé acá en Santiago, el Hacienda de Lovial. Bueno, ya son chiquillas grandes y ya todas unas profesionales, así que están ahí muy, muy fan tuyas por lo que veo. Oye, chiquillos, llegó el momento del programa en donde yo presento algunos emprendimientos, sorry. Voladamente, justamente por eso, porque se me va la mente, voladamente. bueno, y el primer emprendimiento, yo no sé si está Patito ahí, mi voz en off, si me escucha, para que pueda pasar el que dejé en pauta. Se llama... Vamos a pasar el tiro. Ah, se me perdió. Acá está. Ya tenemos el primer emprendimiento que se llama Pu Mapu Lifru. Es un lamien que vende libros sobre justamente la cosmovisión mapuche, cultura, feminismo, libros para niños, niñas, etc. El número de contacto es el +569 9277 6934 y el Instagram es Umapu Lifu, no sé si se ve por la pantalla. Y el nombre del contacto es Jaime Curaqueo Chávez. Así que ya saben, chicos, chicas, si están buscando libros sobre la cosmovisión mapuche, feminismo, cultura, libros para niños y niñas, ahí directamente con don Jaime Curaqueo Chávez. Y por otra parte tenemos un emprendimiento de... ¿es tu tía Miss Kili? Sí, mi madrina. De tu madrina, perfecto. Misilio, cuéntanos un poquito del emprendimiento de tu madrina. ¿Cómo se llama la tienda? ¿Cuál es la página de Instagram? Bueno, es la tiendita -1, con dos guión bajo, no con uno, con dos. Ah, ya. Porque, yo la había sacado. Ella fabrica calzado, es una mujer mayor, trabajaba con mi abuela, pero mi abuela ahora tiene Alzheimer, entonces tiene que atender las dos cosas, todo fabricado, ¿cierto?, artesanamente, como a la antigua, y eso, pues la tienda física está en Uruguay, 17, no me acuerdo el número, pero el Instagram es el que Instagram la tiendita -1. Perfecto. Sí, creo que aquí tengo la dirección, no me aparece en el Instagram, pero ahí está. Ahí está el WhatsApp. Por la pantalla. Oye, chiquillos, yo de verdad les quiero agradecer por haber aceptado la invitación, se pasaron, para mí fue una conversación súper entretenida, son reprendidas ustedes, bueno, los tres ahora que el Betito llegó, pero llegó, es lo importante. Pues los quiero dejar invitados para que vean con el nuevo horario, ahora todos los viernes a las 6 de la tarde, acá en Radio Lab Chile. Voladamente, me despido primero de Miss Chili, espero tenerte nuevamente en este programa, quizás hablando o tocando otro tema. Agradecerle también a Sofi, cierto que se dio el tiempo de estar acá, de verdad lo aprecio, se pasaron, y a Betito también por estar acá conversando sobre educación y inclusión. Y bueno, nos vemos la otra semana, recuerden seguirnos por todas las redes sociales, me pueden seguir a mí como matias.carrera en todas mis redes sociales, TikTok, ahora pues me creo TikToker, también a través de Instagram, y seguir obviamente a Radio Lab Chile a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y por supuesto recuerden también que estos capítulos los pueden ver en el posterior justamente a través de YouTube. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde por el mismo. Se me quedó pegado. Chao. Chao.